votar este domingo será ahora, como nunca antes, una acción legítima de la voluntad ciudadana. Una postura personal en contra del boicot emanada de la intolerancia y el chantaje, señaló el consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ramón Hernández Reyes, durante la instalación de la sesión permanente que dará seguimiento a la jornada electoral. En punto de las 7:34 horas de este domingo, instalaron la sesión permanente correspondiente a la jornada electoral en la que habrá de renovarse el gobernador del estado, legisladores locales y 112 ayuntamientos. El funcionario electoral dio la bienvenida a los consejeros, representantes de los 10 partidos políticos y medios de comunicación, ante quien emitió el mensaje inicial mediante el cual exhortó a la sociedad a contribuir para que se desarrolle una jornada electoral en condiciones de orden y tranquilidad. Con imágenes de Leonardo Segura e información de Yamilet García, Agencia Cuadratín.